Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cocina con Salsa. Hoy os traigo un pargo. Es un pescado de color rojizo, muy parecido a la dorada de aspecto, aunque un poquito más carnoso y más sabroso. Lo vamos a preparar de un modo muy sencillo. Mirad, este ya lo tengo perfectamente limpio. Le he pedido a la pescatera que lo descame y que lo limpie de tripa. Para esta receta vamos a necesitar patatas, limones, unos cuantos dientes de ajo, perejil y vino blanco. Lo primero que vamos a hacer es filetear las patatas. Las vamos a cortar en rodajas finitas, mirar más o menos el grosor. Y así las vamos a poner en crudo todas en la bandeja. Se harán al mismo tiempo que se hará el pescado. Como este es un pescado de tamaño medio, más o menos lo tendremos unos 40 minutos en el horno, pues en ese tiempo las patatas podrán cocinarse perfectamente. Si utilizamos un pescado más pequeño para hacer esta receta, tendríamos que freír un poquito las patatas antes. Si no, lo más probable es que se nos quede la patata cruda. Vamos a rallar 3 dientes de ajo. Los otros ajos los vamos a dejar reservados para más adelante. Podemos utilizar un mortero también. Yo los voy a rallar. Y en este mismo bol vamos a poner un poquito de perejil picado. Cogemos un ramillete de perejil fresco. Vamos a quitarle el tallo. Cortamos. Hacemos una bolita con el perejil y vamos a picar muy bien. Le pasamos varias veces con el cuchillo para que nos quede el perejil bien picado. Vamos a juntar con el ajo que tenemos rallado en el mismo bol, lo vamos a poner todo. Y ahora con un limón lo vamos a exprimir, cortamos por la mitad y vamos a exprimir bien todo el zumo. Vamos a añadir a este bol el zumo de limón que nos ha salido. Vamos a poner también parte del vino blanco, dejando un poquito en la copa reservado, sal y un buen chorrito de aceite de oliva. Esto lo mezclamos bien y se lo vamos a poner a las patatas por encima, directamente. Vamos a impregnar bien todas las patatas con este mojo que hemos hecho con ajo, perejil, aceite, vino blanco y sal. Las movemos un poco para que se impregnen bien. Y sobre esta cama de patata vamos a colocar nuestro pargo. Podéis utilizar otro pescado, el que más os guste. Yo he visto este en el supermercado, me ha llamado la atención porque no suele haberlo todos los días y he querido comprarlo para compartirlo con vosotros. Con el resto de ajo lo vamos a laminar. Los laminamos todos y reservamos un momento. Con el resto del vino que teníamos reservado en la copa, bañamos un poquito el pescado por encima. Y ahora en una sartén, un buen chorro de aceite de oliva. Y aquí vamos a freír un poquito los ajos que hemos hecho en láminas. Yo le voy a añadir 2 guindillas cayena. Esa guindilla pequeñita la voy a romper para que caiga la semilla, pero es opcional. Si no queréis picante, la guindilla es picante. Si no queréis picante, la podéis suprimir. Aunque en esta cantidad de pescado, que son 2 trozos grandes, no nos va a aportar demasiado picante. Vamos a regar con este aceite y los ajos el pescado por encima.
con un limón. Vamos a hacer unas rodajas. Y las vamos a repartir por la bandeja. Nos vamos a llevar el pescado al horno unos 20 minutos. Pasado este tiempo lo vamos a sacar y vamos a aprovechar su propio jugo para bañarlo un poquito por encima. Con la ayuda de una cuchara y con cuidado de no quemarnos, vamos a ir poniendo un poquito de su propio jugo por encima del pescado. Lo vamos a mojar un poquito. Y volvemos al horno otros 20 minutos. Veis que es una receta muy fácil, muy sencilla, tiene muy poca elaboración. Mirad, ha salido ya nuestro pargo del horno. Este es su aspecto. Si os ha gustado la receta de hoy, podéis suscribiros al canal y nos vemos pronto con más vídeos.